Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Hoy es miércoles, ombligo de semana, como le llamamos en México, bueno, en Latinoamérica. ¿Ustedes le llaman así allá en El Salvador? La mitad de la semana, ombligo de semana. Bienvenidos, soy Alex Ruiz y por supuesto tenemos información el día de hoy, la información más actualizada de lo que ocurre aquí en las Carolinas y también en el mundo entero a través de Hola News edición especial. Vamos a iniciar. Este martes se honró a tres personas asesinadas hace un año en el área de Statesville, Carolina del Norte, por un presunto conductor ebrio, entre de los que había, por supuesto, desafortunadamente, dos niños. Esta semana se cumplió un año desde que tres personas, incluidos dos niños, murieron cuando un presunto conductor ebrio chocó contra un carrito de golf en Statesville. Michelle, Bentley y Jada murieron en el accidente. Otros tres pasajeros resultaron heridos. El sospechoso, Austin Ray Harmon, enfrenta numerosos cargos que incluyen múltiples cargos de muerte por delito grave en un vehículo de DWI. La policía estatal dijo que el Honda Accord de Harmon cruzó la línea central y golpeó el carrito de golf de frente. Cuatro pasajeros en el carro fueron transportados por aire a hospitales en Charlotte y Winston-Salem en estado crítico. Jada, que tenía 13 años, murió en el hospital a causa de heridas. Posteriormente, Harmon fue liberado de la cárcel con una fianza de 310 mil, pero luego fue acusado de otro incidente relacionado con el alcohol. Un juez modificó las condiciones de su liberación previa al juicio para incluir el no consumo de drogas o alcohol antes de ir a juicio por el accidente. Mientras tanto, la familia de las víctimas sigue tratando de procesar su pérdida. La familia también comentó que estarán en la sala del tribunal cuando Harmon sea juzgado, y aunque saben que nada traerá de vuelta a sus seres queridos, creen que se debe hacer justicia en este caso. Reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. Bueno, tenemos información desde la sala de redacción de este noticiero con Alejandra Gallardo, quien siempre está pendiente de lo que ocurre en las Carolinas. Mi querida Alejandra, cuéntame el día de hoy. Amigos de Hola News, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos trabajando desde la sala de redacción, revisando la información de último momento, y aquí se las presentamos. Vamos a ver los detalles. Un vehículo comercial volcado cerró una carretera de Gastonia durante varias horas el miércoles, dijeron las autoridades. El vehículo volcó en la US 321 entre Jackson Street y West 12th Avenue. No se han reportado lesiones. La limpieza probablemente incluirá reparaciones de postes de servicios públicos. A las 9:55 a.m., las autoridades dijeron que la carretera estaría cerrada entre 6 y 8 horas. Los policías continúan desviando el tráfico por las calles del vecindario. Dos personas fueron arrestadas en relación con casas rodantes robadas en el condado de Burke, según la oficina del alguacil. April Richardson, de 52 años, recibió una fianza garantizada de $40,000 y Robert Hubbard, de 57 años, recibió una fianza garantizada de $10,000. Fueron acusados de lo siguiente: delito grave de allanamiento de morada, hurto grave después de allanamiento de morada, delito grave de lesiones a la propiedad para obtener metales no ferrosos. Un hombre buscado por un homicidio en Canápolis fue arrestado en el condado de Lancaster, según la policía de Canápolis. Derek DeArlo Hinson Sir, 48, de Canápolis, ha sido acusado de asesinato en primer grado de Willie Johnson Jr., 48. El incidente se informó por primera vez el miércoles 7 de junio. Los oficiales del Departamento de Policía de Canápolis acudieron a 169 Beaumont Avenue para ayudar a AMS con un paciente que no respondía a la residencia. Al llegar, los oficiales localizaron a Johnson, quien sufría heridas de bala. La víctima fue declarada fallecida en el lugar por personal de AMS. La investigación está a cargo de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Canápolis. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos a la próxima. Gracias, Alejandra, por la información. Nosotros ahora pasamos a las noticias internacionales. La periodista mexicana Pamela Cardeira dio a conocer una investigación que llevó a cabo sobre los víveres que se recolectaron en la capital mexicana para ser donados a Turquía tras el terremoto que sufrió en febrero pasado, en la que se concluye que varias toneladas quedaron en México para ser vendidas en mercados populares. Esto nos habla Alejandro Roldán en directo desde la capital mexicana. Adelante, Alejandro. Nosotras, te voy a enseñar qué papel de baño es. Uh-huh.
porque... La periodista mexicana Pamela Cerdeira reveló que algunos de los víveres que donó la sociedad mexicana para el pueblo de Turquía, que sufrió un poderoso terremoto que dejó a millones de personas sin hogar y que acabó con la vida de otras miles, no llegaron a su destino. Los víveres fueron localizados dentro de un mercado popular en la Ciudad de México. ¿Cómo llegó a ti el papel, Ángel? Por medio de unos chavos que se dedican a... ¿Dónde la camioneta? No sé cómo se llama, en vía pública. Ajá. Pamela dio a conocer esta investigación, en la que ella colocó algunos dispositivos de geolocalización dentro de los víveres que ella misma donó y descubrió que se encontraban aún en la Ciudad de México. Su información se volvió tendencia al superar las 100,000 vistas. Sin embargo, el presidente de México, López Obrador, desestimó por completo este trabajo. Ya se demostró de que es falso. Por otro lado, las autoridades de la capital mexicana dieron a conocer que los víveres que se recolectaron en apoyo a los desastres naturales en otros países fueron destinados a la población turca y fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para hacer entrega de los mismos. Tenemos el acuse de recibido de dicha entrega y estamos completamente seguros de que la SEDENA, cumpliendo siempre con su deber, hizo la entrega correspondiente a los damnificados de Turquía. La también presentadora dijo que otro de los localizadores colocados dentro de una bolsa de arroz fue a parar a una escuela que alberga un banco de alimentos de un diputado que pertenece al partido político en el gobierno. A través de Twitter, respondió a la desacreditación que hizo el presidente de México de su reportaje, por lo que escribió: "No demostró nada porque es verdad, porque le robaron a los damnificados de Turquía y a la gente que fue a donar". Y cuando ustedes donan, ¿a dónde creen que van? En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Está aquí, hola. De verdad, qué pena, qué tristeza de que todo lo que iba a ser donado para Turquía haya terminado en mercados populares de México. Bueno, así nos tocó vivir, como dicen por allá. El Ayuntamiento de Charlotte, Carolina del Norte, ha aprobado casi de forma unánime el presupuesto de la ciudad reina con millones de dólares. De esto nos habla Lilia Salgado. El Ayuntamiento de Charlotte aprobó el presupuesto de la ciudad de 3.3 mil millones en una reunión esta semana. Los líderes de la ciudad votaron 10-1 para aprobar el presupuesto. El alcalde provisional de Charlotte, Braxton Whiston, votó en contra del plan de gastos después de decir que no es suficiente para ayudar a los trabajadores de la ciudad en medio de la inflación. Los miembros del consejo aumentaron los aumentos para los trabajadores de la ciudad por hora del 6%, propuesto originalmente al 11%. El presupuesto también aumenta el salario mínimo de $20 la hora a $22 la hora. Los empleados asalariados de la ciudad obtendrán un aumento del 4%. Sin embargo, el concejal Dimple Ahmera dijo que el nuevo salario mínimo de la ciudad nos coloca en la cima cuando nos comparamos con las 20 principales ciudades pares. Muchos trabajadores de la ciudad aplaudieron los aumentos salariales más altos. Rory Pegram, empleado de Solid Waste Service, dijo que ya está viendo una diferencia en sus colegas desde que se introdujo el aumento del 11%. Muchos líderes de la ciudad dijeron que estaban orgullosos de que el presupuesto haga inversiones sin aumentar los impuestos a la propiedad. Es el quinto año consecutivo que el presupuesto de la ciudad lo hace. Sin embargo, Winston señaló que la mayoría de los propietarios aún verán aumento a los impuestos a la propiedad debido a los valores de sus nuevas viviendas que se evaluaron y publicaron este año. Para ayudar a los propietarios de viviendas que no puedan pagar sus facturas de impuestos más altas, el presupuesto asigna 4 millones al programa Homes. Reportó para Hola News edición especial, Lilia Salgado. Y bueno, llegó el momento de darle un vistazo a las condiciones del tiempo. Vamos a ver, para que se prepare usted mañana jueves, aquí tenemos las condiciones del tiempo.
Ahí está la información del tiempo para mañana jueves. Vámonos a una pausa, ya volvemos con más aquí en Hola News. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de Botasia, caballo. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto. Friquito, una moceta. Tropical. Papi, dame un consuelo, si eres la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News, edición especial, y por supuesto tenemos noticias. Vamos a hablar ahora de la ciudad de Charlotte, que por cierto hay un proyecto que se llama New Habitat, el que busca la solución para las crisis de vivienda y que todo sea accesible. De esto nos habla Lilia Salgado. Un nuevo proyecto de Habitat para la Humanidad en el oeste de Charlotte está buscando soluciones a la crisis de vivienda de Charlotte, trayendo viviendas asequibles a una parte de Charlotte donde más se necesitan. El proyecto de trabajo de Jimmy y Rosalind Carter en beneficio de Habitat para la Humanidad regresa a Charlotte como socio orgulloso. Los voluntarios se unirán para construir 39 casas nuevas en un desarrollo de viviendas asequibles cerca del aeropuerto en el oeste de Charlotte. Los preparativos culminarán con la construcción que tendrá lugar la primera semana de octubre. Esto es algo que se ha imaginado durante años, dijo Laura Belcher, directora general de Habitat para la Humanidad de Charlotte. El terreno en realidad es el sitio anterior de la escuela Plato Price, que tuvo muchos graduados excelentes, graduados destacados de la comunidad afroamericana en los años 50 y 60, explicó Belcher. Fundado en 1915, Plato Price se destacó como la pieza central de un vecindario afroamericano que alguna vez prosperó en el oeste de Charlotte. La escuela recibió su nombre en honor al señor Plato Price, miembro de la Junta de Educación del Condado de Mecklenburg y un firme defensor de las oportunidades educativas para los niños afroamericanos. La ciudad de Charlotte y Habitat se asociaron y pudimos asegurar la donación de la tierra de la ciudad, explicó Belcher. Luego imaginar cuál podría ser el mejor y más alto llamado para la tierra, y 39 casas es el camino que seguiremos. El vecindario se llamará The Middles at Plato Price. Está ubicado en el lugar donde se necesitan desesperadamente casas asequibles. En esta parte de Charlotte, la tasa promedio de propiedad de vivienda es solo el 26%, en comparación con el 57% del resto del condado de Mecklenburg. Los habitantes afroamericanos de Charlotte tienen muchas más posibilidades de quedarse sin hogar que el residente promedio. De casi 2.700 personas sin hogar en Charlotte-Mecklenburg, más de las 3/4 partes son afroamericanos.
Y hablando de este mismo tema sobre la vivienda, pero ahora de Carolina del Sur, dos proyectos de vivienda accesible se han puesto en marcha por parte de la alcaldía de Charleston, Carolina del Sur, y varias entidades dedicadas al desarrollo residencial con el objetivo de favorecer a la clase trabajadora de la Ciudad Santa. Vámonos en vivo con Carlos Cárdenas, quien nos informa. Adelante, Carlos. Cordial saludo desde la Ciudad Santa en Carolina del Sur. Pues bien, estos proyectos hacen parte de los programas de vivienda accesible para empleados, trabajadores que devengan el 80% del salario promedio establecido aquí en el condado de Charleston. La meta de la alcaldía de Charleston es construir, antes de terminar esta década, 16.000 viviendas asequibles. En las dos últimas semanas se inauguró la construcción de dos proyectos habitacionales, uno en el área de West Ashley con 40 casas adosadas para trabajadores y una segunda en Romine Street con 4 apartamentos. Absolutely, and even with that raise, affordability is a real issue, not just in the city, but our whole region. La vivienda asequible es un problema real en la ciudad y en toda la región. Calculamos que necesitamos 16.000 unidades de vivienda para finales de esta década. Estas 40 pueden parecer una gota en el océano, pero estamos avanzando. Para acceder a estas 40 viviendas asequibles, existe un proceso para solicitarlas. Los trabajadores que cumplan con los requisitos y estén interesados pueden presentar una solicitud a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la ciudad de Charleston. Florence Peters es la funcionaria encargada de recibir las solicitudes. Yes, we have under construction on Lee Street. These are rental units of about 55 units that should be complete early next year. We're getting ready to break ground. Tenemos construcción en Lee Street. Y nos estamos preparando para comenzar la construcción al lado de Upper King Street. Existen algunas propiedades en John Island. Allí nos estamos asociando con un constructor de vivienda asequible para crear casas adosadas como estas, tanto para alquilar como para vender. Así que hay 50 aquí, 100 allá, cientos en procesos. Estas viviendas tienen una restricción de 99 años en sus escrituras. Esto significa que solo se podrán vender a empleados y trabajadores que reciben el 80% del salario promedio en Charleston. Además, los compradores, para pagar la cuota inicial de la vivienda, podrán aplicar a una asistencia condonable entre $10,000 y hasta $80,000, otorgado por la alcaldía de la Ciudad Santa. To those that earn up to 100% of the AMI and $10,000 to those that earn up to 120. Some of our first buyers that are going to contract at the 80% AMI buyer, we are contracting at a purchase price of $299.9. El trabajador que gana el 80% del salario promedio puede comprar una vivienda de $299,000. Pero con su asistencia de pago de cuota inicial de $80,000, solo pagará un poco menos, de $220,000. Bien, finalmente podemos indicar que un tercer proyecto será inaugurado este mes, el 29 de junio, en American Street. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Gracias por la información desde Charleston, Carolina del Sur. Regresando ahora a Charlotte, Carolina del Norte, el Consejo Municipal de esta ciudad ha dado el visto bueno para reservar $20 millones para el desarrollo de Island Yard a construirse en los terrenos del antiguo Island Mall. El Consejo Municipal de Charlotte votó unánimemente en su reunión de esta semana para reservar $20 millones para el desarrollo futuro de Island Yard. La ciudad no ha decidido qué hacer con el sitio, pero lo ha reducido a dos opciones. La primera opción, llamada QC East, traería campos deportivos de usos múltiples, un anfiteatro y un lugar para realizar eventos para deportes electrónicos u oportunidades de enseñanza STEM. Otra opción sería el complejo deportivo cubierto de Island Yard, que tendría una instalación cubierta con espacio
para 10 canchas de baloncesto que podrían funcionar para otros deportes. También habría un área libre para canchas de fútbol, un sendero para correr y más. Los líderes de la ciudad están pidiendo al público que opine sobre qué plan le gusta más. Puede visitar www.us.openforums.com. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Llegaron los deportes con el Capitán Gato, está con nosotros en el estudio para informarnos sobre el mundo deportivo. Adelante, Capitán. Este pasado fin de semana, el Inter de Miami jugó un partido contra el equipo de Nueva Inglaterra. Volvieron a perder y el Inter sigue en el último lugar general del MLS. Sabemos que ya firmó Messi con ellos, pero la pregunta es, ¿cuándo va a jugar Messi? Porque aparecieron gritos en el partido donde decían, ¿y dónde está Messi? La gente burlándose, ya sabes cómo es el aficionado y tiene todo el derecho a hacerlo. Mientras lo haga con respeto, en mi opinión, puede decir lo que quiera. Lo cierto es que vamos, como dicen en mi pueblo, a hilar delgado. Messi no puede jugar antes del 1 de julio con ningún equipo porque en esa fecha termina, fenece su contrato con el Paris Saint-Germain. Luego, tampoco lo puede hacer antes del 15 de ese mismo mes, que es el mes entrante, porque es cuando se abre el proceso para firmar jugadores en la MLS. Luego entonces, ¿cuándo va a jugar Messi? Todo indica que Messi va a hacer su debut, imagine usted, ¿contra quién? Contra Cruz Azul en el torneo que se va a llevar a cabo entre los Estados Unidos, entre los equipos de la Liga MLS y la Liga Mexicana. Todo indica que va a ser Cruz Azul quien le dé la bienvenida a Messi y todo indica que en ese momento a lo mejor Messi le echa la mano y lleva a este equipo del Inter a los playoffs. Yo solo les recuerdo a aquellos que son detractores de Messi. Lo mismo decían los saudíes en el primer partido del Mundial cuando gritaban todos juntos, ¿dónde está Messi? Quédese. Gracias, mi querido capitán, y gracias a ustedes por ser parte de Hola News. Vamos a una pausa, ya volvemos. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en 3 estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto. Friquito, una moceta no. Tropical. Papi, dame un consuelo, si eres la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de Potasia, caballo. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo.
gracias de verdad por continuar con nosotros hoy miércoles aquí en Hola News Edición Especial. Ya saben que nuestro deber es informarle a usted adecuadamente de lo que ocurre, no solamente en el mundo, sino lo más importante también de lo que ocurre en el área de las Carolinas. Personas que murieron durante la masacre del club nocturno Pulse, esto hace 7 años, en Greenwich Village, en el área de Nueva York, hay un grupo que se llama Gays Against Gun, o en español, Gays en contra de las armas, que está compuesto por un grupo de personas de LGBTQ+, por supuesto, donde están comprometidos a luchar en que paren el uso de las armas en contra de la comunidad LGBTQ+. Por supuesto que nosotros vamos a estar dándole seguimiento a todo lo que es el recorrido de este mes de la comunidad o del orgullo gay, a toda la gente que nos ve y que es parte del orgullo gay. Pues bueno, este es el mes especial donde luchan por sus derechos y sobre todo salen a las calles, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, para poder alzar la voz y ver por sus derechos. Que por cierto, la señora Laura León, una de las estrellas que es muy querida por la comunidad LGBT, estará presente en uno de los eventos allá en Long Beach, California, para celebrar el orgullo gay. Estará cantándole todas sus canciones para toda la gente de esa área, los que nos ven en el área de California a través de las diferentes plataformas de Northside Media, pues estará allá la Tesorito, que es muy querida por la comunidad. De hecho, en los diferentes lugares donde hay un club nocturno o algún espectáculo, siempre nunca falta la imitación de la Tesorito, Laura León. Hola, tesoritos adorados. Les saluda con mucho amor su amiga Laura León y estoy muy feliz, muy, porque voy a estar en Long Beach, California, con todas mis dragas, con toda mi familia del LGBT. No se lo vayan a perder, les voy a cantar todas las cancioncitas que ustedes quieran. Ahí los veo, tesoritos, ahí los espero. Bueno, pues saludos a toda la comunidad LGBTQ+. En este mes del orgullo gay. Nosotros de esta manera llegamos al final de este noticiero. Tenemos una cita muy importante mañana aquí en Hola News Edición Especial. Hacemos este noticiero desde Charlotte, Carolina del Norte, aquí en los estudios de Northside Media, en el piso número 8, desde la ciudad reina de la Unión Americana. Yo soy Alex Ruiz, una vez más muy agradecido y muy agradecido.